abundancia y en escasez. ¡Qué bueno, eh! Dios te la quiere dar, que vive reina por los siglos, aleluya. Damos gracias al Señor porque tenemos ese Dios maravilloso, hermano, que hasta aquí Él no nos ha dejado. Bendito Dios, y no nos va a dejar jamás. Gloria a Dios, vamos a dar gracias al Señor. Gloria a Dios por esta ofrenda que hemos colectado, por los cánticos, los especiales, todo lo que se ha dado en esta noche. Que el Señor lo haya recibido allá arriba en gloria. Y este pueblo que estamos aquí nos vayamos edificados. Amén. Gloria a Jesús, oramos todos, Padre Santo. Dios de la gloria, te adoramos, Padre bueno. Oh, por grandes y maravillosas son tus obras, Cristo de la gloria. Gracias le damos, Señor, por ser tan bueno para que nosotros, Cristo amado. Gracias por este pueblo, Señor, que está aquí presente, adorando, glorificando ese nombre maravilloso, ese nombre poderoso, ese nombre que nos ha perdido en la batalla, aleluya. Gracias por tenerte aquí como poderoso gigante, Padre eterno de la gloria. Gracias por los cánticos, los especiales. Bendice a tu pueblo, bendice a la juventud de una manera especial y poderosa, Cristo de la gloria. Gracias, te damos por esta ofrenda que nos ha prestado, Señor. Bendice a tu pueblo que da con gozo, con alegría. Multiplica, suple toda necesidad, Padre amado de la gloria. Tú sabes dónde está esa necesidad, lo que hace falta en cada hogar de tus hijos, Padre eterno, pero tú eres el dueño del oro y de la plata, dice tu palabra, Señor. Por eso a ti clamamos creyendo y confiando, Padre amado, que nada imposible hay para ti, Señor. Gracias te damos, Señor. Los hermanos, seguimos hacia adelante con ese gozo y esa alegría, gloria a Dios, aleluya, y alabe al Señor en todo momento de su vida, gloria a Dios. Mientras podamos respirar, vamos a adorarle, gloria a Dios, aleluya. Si no podemos caminar, podemos abrir la boca y adorar al Señor, amén. Que el Señor le bendiga y nuestro pastor con nosotros, bendito sea Dios. Alabado su nombre, el Señor, para que lo bendiga. Damos gracias, Señor, por el privilegio que nos concede de estar en este lugar una vez más para orar y bendecir su nombre, dando siempre la gloria y la honra porque la merece. Eres digno de recibir alabanza de su pueblo, y nosotros como pueblo debemos adorarle, bendecir su nombre. Siempre que haya una alabanza en nuestro labio de gratitud y agradecimiento por todas las cosas lindas que Dios hace con nosotros, aunque muchos no entienden ahora, pero si permanecen en el Señor se van a dar cuenta que es un privilegio. Santo Señor, afuera en la calle millones caminando errantes por ahí con problemas, dificultades, necesidades, y no hay a dónde ir, no hay a dónde ir, no tiene refugio ninguno. Pero usted, en medio de sus dificultades y sus problemas, sabe a quién clamar. Por eso me sentimos agradecido y contento que Dios lo tomó en cuenta. Aunque nosotros no andamos buscando a Dios, pero esto va pensando en nosotros. Así que vamos, si tenemos otro famoso que nos va a preparar el saludo. El Señor, pues, nos alegramos por esta año y su esposo, su hijo. Señor, aleluya. Así que Dios lo bendiga. Dios bendiga la mujer a mí. Dios lo bendiga a usted. Santo y Señor. A los cuatro, bendito nombre del Señor. Sea Dios bendito por siglos. A los hombres de Dios. Así que nos alegramos que los hermanos pues vengan al grupo misionero, nos conocemos al Señor. Todos tenemos que ser misioneros. La iglesia debe ser misionera. Porque decíamos en la Biblia, de que hay necesidad. Aquí en Estados Unidos hay necesidad, hermano. Así es. Muchas necesidades. Ustedes a veces ven la noticia y hay lugares, gente aquí, que no tienen dónde dormir. Comen en la calle, duermen en la calle y viven en la calle. No hay lugar para ellos porque no hay con qué pagar renta. Entonces, la necesidad por todo el mundo, donde tú quieras, oye, problemas, dificultades, luchas. Pero todavía aquí comemos algunos. Pues yo le digo a la gente que el Hijo de Dios, siempre y cuando se mantenga firme al Señor y camine lo correcto, Dios no lo deja ni ganar. Dios. Y somos un pueblo grande, hermano. Lo que pasa es que muchas veces nosotros no podemos en práctica el cristianismo. Hay mucha gente que no pone en práctica el cristianismo. Pero nosotros como pueblo de Dios
No permitimos, no podemos permitir que ningún hermano nuestro pase hambre. No, hermano. No podemos, no permitirlo, porque entonces, ¿qué estamos haciendo? Santo Señor. Veamos ahí que hay esa vivencia, esa unidad, esa hermandad entre nosotros y compartir con otros hermanos. Santo Señor. Yo estaba hablando con él por el 36 y estaba hablando con un señor y él me está diciendo que no sabe que por ahí para el 36, 35 de los judíos. Judíos que llegan por ahí, los judíos lo arropan. No lo dejan andar mendigando. Su gente cuando llega, ellos se encargan de ubicarlo, entre todos, buscarle un apartamento y ayudarlo para que se pueda levantar. Ajá. Santo Señor. Entonces, yo digo, si nosotros vivamos por algo así, por una bendición, man. Porque si nos juntamos un grupo así como que estamos hoy aquí, y todos podemos poner la arena, el hermano tiene que estar esa noche, pues, va a ir contento para su casa. Pero debemos de empezar, hermano, a tratar de accionar, no simplemente relacionar, poner práctico. Y Dios nos va a bendecir. Porque lo que pasa entre nosotros, yo pienso que hay gente maliciosa. Pero el creyente no puede tener malicia. No, eso se acabó. Hay que ser parejo en todo. Y Dios lo va a bendecir cuando usted y yo actuemos de la manera que Dios quiere. Pero el tiempo se va a dar. Queremos, pues, bendito es Dios, seguir comentando y hablando de la grandeza de Dios. Esta noche, pues, nos sentimos contentos. Vemos a la hermanita, se me olvida su nombre, siempre va. ¿Ah? A la Jamie, que pide por sus hijos y su amiga, así que, su prima, así que, ya su hermana, ya mi prima, ya hermana de Cristo. Santo el Señor, así que nos alegramos que sigan esforzándose y seguimos clamando a nuestros hermanos que están ausentes. Que Dios le ayude, porque no hay un enfermo. Aquí la va a morir. Me llamó esta tarde y dijo que salió bien. Fue al médico y chequeó y salió bien. Cuando llega a su casa, enfermo. Oiga eso. Pero que oye, que sea confiado en el Señor, que no sea esa gente y se anime. Que esa malicia se va a ir de su vida. Así que seguimos adelante, hermano. Vamos a la Biblia para leer una pequeña porción de la palabra. Ni siquiera por dialogar uno 35 minutos. Así que la grandeza de Dios. Dios es bueno y su misericordia son grandes. Bendito el nombre de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Y la Biblia habla muchas cosas lindas. Si la pusimos en práctica, fuera terrible esto, hermano. Si nosotros nos encargáramos de colaborar fielmente con lo que la Biblia dice, la iglesia fue una cosa victoriosa. Pero como le digo, pues, no todos pensamos igual. Hay muchos pensamientos y muchas ideas. ¿Y qué se puede hacer? Solamente Dios puede meter en un molde. Así vamos a nuestra Biblia y buscamos en el libro de Ezequiel, capítulo 3. Santo el Señor, y vamos a leer algunos versos. Santo el Señor, para hablar de la maravilla de Dios. Siempre me gusta a mí cuando hay culto misionero hablar de la misión. Porque si estamos en culto misionero, debemos hablar de la misión. Ese es el propósito: de levantar los ánimos a la gente que no le gusta salir. Y no le gusta ni ofrendar para las misiones. Hay que dar también. Todo eso son bendiciones. Y Dios bendice. Y Dios suple para que sigamos supliendo. Cuando tenga el verso del capítulo 3, vamos al verso 16. Santo el Señor. Bendito el nombre de Dios. 3:16. Alabamos su nombre. Bendecimos su nombre. Eres digno de toda gloria y honra. Cuando usted ya dice amén, leemos el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aconteció que al cabo de los 7 días vino palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirá la palabra, oirá pues la palabra de mi boca y lo aumentará de mi parte. Cuando yo viniere al impío, de cierto morirá, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero tu sangre o su sangre.